cuando hay una tormenta, si te quedas a esperar un poco que te pegue la tormenta, muchas veces el resultado no va a ser el óptimo. Pero en cambio, si te decides a pasar la tormenta, es un camino que es más ajetreado, que va a tener altos y bajos, pero posiblemente vas a llegar a buen curso. Ya lo vimos con el COVID y ahí vimos dos tipos de empresas. Esto es algo pasajero, voy a reducir mi fuerza de venta, voy a reducir mi personal, voy a cerrar y aguantar. Y las que dijeron, bueno, acá tengo que evolucionar y tengo que transformarme. Y ahí claramente se vio que las segundas fueron las que navegaron la crisis muchísimo mejor que las primeras.